nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy celebra la Iglesia la memoria de, entre otros santos, de Tomás Moro, que, como sabéis, fue canciller de Enrique VIII y que se negó a firmar el acta por el que él se proclamaba cabeza de la Iglesia anglicana. Debido a esa rebelión, a esa negativa a ser infiel a su conciencia y a su fe, tuvo que cargar con la esclavitud, fue encerrado en la Torre de Londres y después murió. Vamos a pedir al Señor hoy, especialmente por los que nos gobiernan, para que sean fieles a su conciencia, porque solo si son fieles a la verdad, que es Cristo, podrán servir verdaderamente bien al país. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho del martirio la expresión de la fe verdadera, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por la intercesión de Santo Tomás Moro, ratifiquemos con el testimonio de su vida la fe que profesamos de palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una virgen intacta. Pero me temo que, igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico. Os propone un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que aceptasteis y lo toleráis tan tranquilos. ¿Es que soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como os lo he demostrado siempre y en todo. ¿Hice mal en abajarme para elevaros a vosotros? Lo digo porque os anuncié de balde el evangelio de Dios. Para estar a vuestro servicio tuve que saquear a otras iglesias, aceptando un subsidio. Mientras estuve con vosotros, aunque pasara necesidad, no me aproveché de nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia proveyeron a mis necesidades. Mi norma fue, y seguirá siendo, no seros gravoso en nada. Lo digo con la verdad de Cristo que poseo. Nadie en toda Acaya me quitará esta honra. ¿Por qué? Porque no os quiero, bien lo sabe Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. La oración del Padre Nuestro es la única oración que se nos ha transmitido que Jesús enseñara a sus discípulos. En otro paralelo a este Evangelio, para introducir el por qué Cristo les enseña esta oración a los que le seguían, dice el evangelista que uno de los compañeros de Cristo le dice: Maestro, enséñanos a orar como Juan ha enseñado a sus discípulos. Y entonces Cristo les dice: cuando queráis orar, decid: Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero de todo es que la oración del Padre Nuestro se enmarca en un contexto de confianza entre un yo y un tú, en un contexto de confianza entre el Todopoderoso Creador y la criatura que ha sido elevada a la condición, indigna, pero condición, de hijo adoptivo. Tú te tienes que sentir con la confianza de que estás tratando no con un Dios justiciero, con un Dios que quiere tu miedo, tu condenación, sino con un Dios que te ama, y porque te ama te creó, porque te ama puso en tu corazón una serie de normas, que es la ley moral natural y la ley moral revelada, para poder saber cómo tienes que comportarte y ser feliz, y que cuando te desviaste de ese camino que Él puso en tu corazón, en lugar de pagarte como merecías, el Señor, que es rico en misericordia, te tiende la mano para reconciliarte. Y Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios. Por lo tanto, cuando te dirijas a Dios, dirígete con confianza, sabiendo que estás hablando con aquel que te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a comprender, con aquel que es tu padre y porque te adopta como hijo, asume tus problemas, tus dificultades, tus miedos, tus angustias, y lo hace para acompañarte y consolarte en tu dolor. Solo si comprendes esto, podrás, por tanto, rezar adecuadamente la oración del Padre Nuestro. A Dios le importas, tanto que pagó un precio altísimo por tu salvación, como es la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. A Dios le importas, tanto que es capaz, porque es rico en misericordia, de no tratarte como mereces por tus pecados, sino al contrario, de darte su amor, porque sabe que necesitas su misericordia y, por lo tanto, su perdón. Y solo cuando entiendas y comprendas esto, entonces podrás empezar por no pedir para ti, porque lo primero que hacemos en el Padre Nuestro es pedir que el Señor sea alabado, que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque nadie nos ama más que Él. Porque si Él es el que crea por amor, el que sostiene por amor y el que cuida de la creación, solo si se hace la voluntad de Dios podrá ser nuestra sociedad una sociedad justa, podrá ser nuestras familias una familia que camine en la verdad y que por lo tanto sea feliz, podrán ser las personas felices porque están haciendo aquello que su Creador, que les creó por amor, puso en su corazón para que fueran felices.
Por lo tanto, la oración del Padre Nuestro, con todo lo que nos enseña, tiene que ser rezada en un contexto de confianza. De confianza ante aquel que me ama y me quiere, que se preocupa por mí, aunque a veces no comprendo sus planes, aunque en muchos momentos sea difícil entender por qué permite la cruz o por qué permite ciertas actitudes o ciertas cosas que han ocurrido en mi vida y que suponen para mí un duro golpe. Pero mi fe está basada en que sé que me ama. Mi fe está basada en que he experimentado su amor. Por lo tanto, me fío de ti, Señor, porque me has elevado a la condición de hijo, me siento afortunado y solo puedo decir una cosa, aquello que dijo la Virgen María, hágase en mí lo que tú pidas. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida será lo mejor para nuestra felicidad, para nuestra salvación y para la justicia en el mundo y, por lo tanto, para la felicidad también de nuestra sociedad. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo y en el alma, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el Creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos
unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Santiago y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido sea anticipo de la unión de los fieles en ti y realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.